lucha sin tregua. A tiempo. Pase lo que pase, no te muevas. Tranquilo. Me quedaré aquí sentada esperando que mi hombre vuelva. Si no llegan en 5 minutos, nos vamos. Nerviosos como tú. No me digas que estoy nervioso. Llevo en esto antes de que aprendieras a masturbarte. No me digas. ¿Vamos? No, no, espera. Que se pongan más nerviosos. Están jugando con nosotros. ¡Tick! ¡Guarda la mierda! Hazles señas. Y si no contestan, nos vamos. Debemos ir ya. ¿Estáis listos, muchachos? Sí. Vamos allá. ¿Qué esperabais? Lo estaba contando. No queríamos que hubiese ningún error. No, me lo imagino. ¿Quieres seguir adelante? Trick. ¿Qué quieres? ¿Quién es ese? Un amigo. ¿Y la mercancía? Está toda ahí dentro. ¿Quieres enseñármela o no? ¿Empieza tú? No, tú. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Sí, la función ha terminado. Vaya, qué buena idea. Ahora nos mataremos todos y nadie se llevará el dinero. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees que hago? ¡Baja! ¡Déjame en paz! ¡Vete! ¡Vendrás conmigo, maldita sea! ¡Déjame en paz, joder! Ahí está. Echa un vistazo. Ábrelo. Y una mierda, ábrelo tú. Está bien. Vale. ¿Quieres morir? Es la oportunidad de tu vida. ¡No! ¡Déjame! ¡Quieto ahí! ¡Es una trampa! ¡Sí! ¡Es una puta trampa! ¡Démonos de medio! ¡Vamos, vamos! ¡Agáchate! ¡Sube al
coche! ¡Sube al coche! ¡Arriba las manos! ¡Deprisa! ¡Contra la pared! ¡Vamos! ¡Contra ¡Vamos! La pared! ¡Tú al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! Degollado. ¡Tendieron una trampa! Casañán no se lo va a creer. Sí, nos creerá. Tengo su dinero. Ya, pero hemos perdido la droga. No, la droga la tengo yo. ¡Cojonudo! Doble beneficio. ¿Y a quién le importa el dinero? Necesito ir a un hospital o no saldré de esta. ¡No! Tenemos que ir al barco. Podría estar muerto. Tengo que saber qué le ha ocurrido. Eres imbécil. Podrían haberte matado, ¿te enteras? Cállate, no pienso escucharte. Tendrás que hacerlo. Soy tu hermano y solo quiero ayudarte. Me duele. Deja de llorar. Alguien debió saber que era una trampa. ¡Cierre el pico! ¿Quién iba a saberlo? ¡Están muertos! ¿Ah, sí? ¿Y dónde se ha metido tu chica? ¿A ti qué te importa? Se ha largado. ¿Cómo lo sabes? No perdí de vista el coche. ¿Cuándo? Antes de que... ¿Qué estás insinuando? Que se largó. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que bajara sacudiendo bolsazos? Para empezar, no tenía por qué estar ahí. ¡Que te follen! Se largó antes de que empezara todo. ¡No es cierto! ¡Y cierra esa bocaza! Lo haré. Pero ve por un médico. Me voy a morir. Y que lo digas.
que saber si está bien. Olvídate de él. Y ahora vamos a hacerlo. Estoy harta de esto. Estoy harta de vivir como una rata. Trabaja y conseguiremos un piso mejor. No necesito trabajo. ¿Y de qué piensas vivir? ¿De la renta? No. Ahora vamos a empezar haciendo unos saltos. Voy a vivir con Gantry. Por encima de mi cadáver. Estoy harta de tus gilipolleces. Puedo hacer lo que quiera. Yo le quiero y él me quiere a mí. ¿Él te quiere? ¿Y qué va a saber ese de amor? Tú no sabes nada de él. Pero si te metí en medio de una venta de drogas, ¿qué clase de hombre en su sano juicio llevaría a su novia una cosa así? Él no quería que fuera. Fui yo quien insistió. ¿Querías codearte con unos criminales? Entonces estás más loca que él. ¿Por qué tengo que hacerte caso? Mírate, dejas el ejército, fuerzas especiales, un gran héroe. ¿Y qué haces ahora? Conducir un taxi, menudo negocio. 5, 6, 7, 8, relajaos. Hoy en primera plana, un agente de policía y numerosos sospechosos muertos en un tiroteo. Después, ¡súbelo! El ojo en directo de Helen Bolinsky en la escena de los hechos en el cementerio de Mount Forest, mientras los agentes de policía peinan el terreno. ¡Tara! ¡Tara! Prueba, Helen. Policía 6, criminales 1. Es el resultado final. Sensible y delicada como siempre. Si sigues así, no trabajarás más. Ya, pero tú tampoco, Jimmy. ¿Mm? Un equipo de agentes de policía de incógnito implicados en una operación antidroga fueron atacados por el crimen organizado. Un agente de policía y 6 sospechosos resultaron muertos. ¿Estarás bien? Nos veremos mañana, me voy. De acuerdo. Un momento, Jimmy. Frank, siento mucho lo de Wallace. Ya. ¿Cómo es que salió mal? Oye, habrá una rueda de prensa por la mañana. Pregúntaselo a ellos. Vamos, solo estoy preguntando. No hay micrófono ni bloc de notas. He terminado por hoy. Helen, hace 5 años que te conozco y nunca terminas. Ese es el problema. Ya, pero me gustaría pensar que hemos madurado desde entonces. Sí, sí. No sé lo que está ocurriendo. Solo quiero ayudarte si puedo. Especialmente si hay una buena historia para ti, ¿eh? Eso no es justo, Frank. Solo intento hacer mi trabajo de la mejor forma posible, igual que tú. No, no es lo mismo. Si tú tienes un mal día, tu cámara se bloquea y esta noche yo voy a tener que ver la cara de la mujer de Wallace mientras el mundo se desploma sobre ella. Hay una gran diferencia. Lo siento, Frank. ¿Puedo llevarte a la ciudad? Por favor. El señor Casallano recibirá enseguida. Vamos. Que vinisteis a mí, vi una fuerza especial. Pero eso no siempre es buena señal. Nos tendieron una trampa. Lo sé. ¿Sabes qué es lo que convierte a un hombre en un jefe? El sacrificio. Sacrifícate y te seguirán a donde sea. Nadie lo sabía. No, no digas nada. Solo debes escucharme con atención. Esta noche, mis hombres encontrarán a tu novia y la matarán.
Los locales de Casallán. Tal vez nos enteremos de algo. Wallace nunca odió a nadie. Y encontraba algo bueno en los individuos más rastreros que te puedas imaginar. Eso a veces facilita el trabajo. Sí, tienes razón. Oye, Frank, si luego te apetece pasar por mi casa, serás bienvenido. ¿Seguro que es una idea acertada? ¿Qué haces aquí? No quieres hacer caso, ¿eh? Vámonos de aquí. ¿Por qué no te largas? ¿Por qué no te callas? Venga. ¡Lárgate! ¡Riley, no! ¡Déjanos en paz! ¡No! ¡Son mis amigos! ¡He dicho que son mis amigos! ¿No vas a hacer nada? Sí. Voy a tomarme otra copa. Vamos. ¿Qué haces? Vas a venir conmigo. ¿Estás loco? Sí. Alto, amigo, soy policía. Las manos contra la barandilla. ¿Crees que eres más rápido que una bala? ¡Tala, vete! ¡Vete! Odio esas chorradas del karate. Quedas detenido por agresión a un agente. Has metido la pata. Vamos, muévete, levanta el culo. Muy bien, tipo duro. Quieres pelea, ¿eh? Ven aquí. ¡Que alguien llame a la policía! ¡Detenedlos! ¡Detenedlos! ¡Me están matando! ¿Qué pasa aquí? No lo sé, empezaron a pelearse y a destruir el local. Policía, agáchese, las manos sobre la mesa. Oye, soy policía. Tengo la placa en el bolsillo derecho. Perdone. Te felicito, buen trabajo. Ha!
¿Estás bien? ¿Amigos tuyos? ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Mírale bien! ¿Es esta la gente con quien sales? ¡Son hombres de Casallán! ¡Contesta! ¡Y ahora quieren matarte! ¡Yo no he hecho nada! ¿Que no has hecho nada? ¡Estuviste justo en medio de un tiroteo! ¡Matan a un policía! ¿Y dónde está tu novio? ¡No lo sé! ¡Pero él sabe dónde estás tú! ¡No, él nunca haría eso! Porque te quiere, ¿verdad? ¿No es así? Sí, me quiere. ¿Sabes quiénes eran estos? Hombres de Casallán. ¿Y el otro? Es difícil decirlo. Fue una buena pelea. ¿Y los vecinos? Ya sabes cómo son en estos barrios. ¿No han visto ni oído nada? No. Ojalá pudiera yo dormir así. Es normal que tengan miedo. Magnífico. ¿Qué ha pasado? Vaya, vaya, vaya. Llegáis un poco tarde, ¿no? ¿Quién vivía aquí? Un hombre y una joven. ¿Seguro? Claro. No creo que vuelvan. Se lo han llevado todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees que significa esto? ¿Quieres saberlo? Que hay dos sacos de mierda menos en la calle con los que ya no tengo que enfrentarme. Está bien, gracias. ¿Lo has filmado? En primer plano. ¿Cómo? Un momento, Helen, por favor, no irás a utilizar eso contra mí. Me veré obligada si no consigo algo mejor. Vamos, Helen. Periodistas. Un segundo. La policía está llevando a cabo una investigación a gran escala para poner fin a esta violencia. Una de las dos declaraciones me servirá. Vamos, tú no harías eso, ¿verdad? Vamos, Helen. En lo que a mí respecta, yo nunca te he visto. Y si a pesar de todo te veo, no te conozco. Y si te conozco, tú me obligaste a hacerlo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Eres un buen amigo. Sí, ya, siempre he salido beneficiado siendo un buen amigo. ¿Y qué debo hacer yo aquí? Seguir viva. Esto es culpa tuya. ¿Qué? Tú me sacaste del coche. ¿Querías quedarte para que te mataran? Por eso me persiguen ahora ellos. Tú no lo entiendes. Me estás destrozando la vida. Quieres retar al mundo entero y jugar a hermano mayor. Y ahora quieren matarme. Yo no lo sabía. Billy, creen que yo me fui de la lengua. Y es todo por tu culpa. Y por si eso no fuera suficiente, tengo a la prensa encima. Te quitaré del caso. Eso es ridículo. ¿Quién más podría llevar un caso como este? Cualquiera. ¿Eh? Puedo confiar el caso a cualquiera. Escucha, fue idea mía. Igual a ser a mi compañero. Y el animal que le hizo eso también es mío. Quieres vengarte, solo te guía el odio. Mírate. Oye, si me equivoco, tendrás mi cabeza. Mientras tanto, déjame. Doble asesinato en Kensington Market. Nos informa de los hechos Helen Bolivia. Oye, sube eso, quiero oír lo que dice. Dos hombres con conocidos. Yo soy el único que ha visto a ese hombre. Oh, no. No habrás hablado con ella, ¿verdad? Yo no he hablado con nadie. Rossi, quítate de en medio. Escuchemos las declaraciones del inspector Frank Rossi. La policía está llevando a cabo una investigación a gran escala para terminar con esta violencia. La policía también ha... Un estupendo trabajo. Con la matanza de ayer en el cementerio de Moore. Frank, es la entrevista más estúpida que he visto jamás. No volverán a sacarte en la tele. Todo está controlado. ¿En serio?
Nos han asegurado que la actuación de la policía... Se ha cargado a los dos. Será rápida y eficaz. Porque eran dos payasos. Del Canal 3 les ha hablado Helen Bolinsky. Gracias, Helen. ¿Qué sabes de ese hombre? Helen volverá en la edición de las 10:40. ¿Qué es su hermano? Las últimas noticias sobre esta historia. Busca a esos dos. Y mátalos. ¿Dónde puedo encontrar a Casallán? ¿Casallán? No, no lo sé. Está bien, gracias. Necesito hablar con Casallán. Imposible. Gracias. Joe, Casallán quiere matar a mi hermana. ¿Dónde puedo encontrarle? No sé. Lo siento, Billy. Gracias. ¿Conoces a Gantry? No. ¿Y a Casallán? ¿Y tú, sabes algo? ¿Por qué no te largas? ¡Escúchame! Sé que Casallán es el dueño de este garito. Dile que deje en paz a mi hermana o es hombre muerto. Entendido. He dicho que te largues. Amigo, no te lo tomes a mal. ¿Quién es? Soy Frank. Un momento. Hola. Hola. Tal vez he venido en mal momento. No, solo iba a darme un baño. Oh, Frank, qué detalle tan tierno. Pasa. No te acerques más. Te lo ruego. ¿Qué quieres hacer? Me han enviado a matarte. Adelante. Haz
Schwarzenegger. Hola. He apostado 200 pavos por el coche. Buena suerte. Vas a necesitarlo. ¿Todo bien? Todo bien. Sal de la capucha. Adelante, capullo. ¿Por qué no intentas tu famosa patada? ¡Mierda!
¡Vamos! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Date prisa! ¡Mueve el culo! ¡Se puede saber quién eres! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Sube al coche! ¡Maldita sea! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¿Qué hiciste para cabrear tanto a tus amigos? ¡No son mis amigos! Y ahora vas a decirme qué tienes que ver con la banda de Casallón. ¿Vas a disparar? Han decidido matar a mi hermana. Menudo infierno has provocado. Solo estoy protegiendo a mi familia. ¡Venga, sal del coche! ¡Dame un arma! Toma. ¿Sabes cómo utilizar una de estas? ¡Cúbreme! Como el inspector Frank Rossi. En hora de máxima audiencia, lo que necesitaba el departamento. Lo siento, jefe. Intenté convencerles de que no dispararan su artillería hasta las noticias de las 11, pero ya sabe cómo son estos chicos. Quiero enseñarte una cosa. ¿Ha podido controlar la situación? Ahí, ¿has visto eso? Estabas muerto. Estabas recargando. Se te había terminado el cargador. Aún me quedaba una bala. ¿Seguro que no había nadie más ayudándote? Vamos. ¿Cuántas veces acude alguien a ayudar a un poli? Y en la próxima edición saldremos a la calle para oír las reacciones de la gente. Bien, ¿quién era el que estaba contigo en el depósito del ferrocarril? No había nadie. Nadie que estuviera de mi parte. Ah, sí que lo había. ¿Por qué no lo has sacado en antena? A decir verdad, no lo había visto. Hoy he podido analizarlo fotograma a fotograma. Bueno, ¿quién es? ¿Un vigilante?
Los vigilantes no existen. Tal vez, pero apuesto a que es el mismo individuo que ayer se cargó a los hombres de Casallán en Kensington Market. Creo que tengo una historia muy caliente en las manos. Un solo hombre. Un hombre implacable contra todo un sindicato del crimen. A la gente le encantan los vigilantes. Sí, a todos menos a la policía. No puedo ocultarlo para siempre, Frank. Si no quieres decirme quién es, entonces dime por qué lo hace. ¿Recuerdas a aquella chica del bar de anoche por la que empezó la pelea? Sí. Es su hermana. Casallán la quiere muerta. Y ahora Casallán ha desencadenado una guerra. Y no podía haber elegido un adversario mejor. ¿Estás contenta? Estamos empatados. Quiero encontrar a esa chica. Helen. ¿Qué pasa? ¿Crees que no puedo? No te lo digo como agente, pero no interfieras en las investigaciones de la policía, ¿de acuerdo? Solo conseguirás que te maten y ningún premio Pulitzer podrá devolverte la vida. Entonces trabaja conmigo. No puedo. ¿Por qué no? Porque no sé hasta dónde tendré que llegar. ¿Ya estás agotado? No sé cómo no te maté antes. Tú nunca podrías matarme. ¿Me quieres mucho? ¿Ah, sí? No podemos quedarnos aquí para siempre. Pues vámonos a donde sea. Y ellos irán a buscarnos. Un tiempo. Luego se rendirán. ¿Y qué pasa con tu hermano? Se volverá loco. ¡Casallán! ¡Quiero a Tara! ¿Me oyes? ¿Qué haces? ¡Tara! ¡Largo de aquí! ¿Y qué? Una visita de cortesía. ¿Por qué no se marcha? ¿Gitano? Sí, Jerry Gitano. No puede entrar. Ah, eso no lo dirás en serio, ¿verdad? ¿Y si le contara al responsable de tu libertad condicional que trabajas para Casallán? Tendrías que volver a poner el trasero otros 3 años y tú no querrás eso. El humo
la muerte. El humo es la muerte. Y no sirve. El humo es la muerte y yo no lo necesito. El humo es la muerte. Yo no lo necesito. El humo es la muerte. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Tú, ¿se puede saber qué haces? ¿Qué diablos? ¿Quién coño eres tú? Soy el aprendiz. No. No, no. Tú eres un muerto. Vamos, ¿quieres pelear? Adelante, pequeño. Levanta. Vamos, levanta. Levanta. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Levanta! ¿Has terminado? Ni siquiera he empezado. ¿Quieres morir, eh? ¿No lo dijiste eso? ¿Quieres morir? Pues aquí tienes la oportunidad. ¡No! Quedas detenido. Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas podrá utilizarse en tu contra en un tribunal. ¿Por qué razón está torturando a mis empleados? Por la razón de que este maldito bastardo asesino mató al agente Frank Wallace delante de mí y estoy seguro de que el fiscal del distrito se lo explicará con muchos más detalles mañana. Dudo que puedan retenerle tanto tiempo. Si nos disculpan. Se llama Charles Bender, conocido como Chaka. Enciérrale por agresión, asesinato, lo que quieras. Soy el abogado del señor Bender y quiero ver toda la documentación. Quítese de mi vista. Todo esto no es necesario, señor Rossi. Tenemos un trabajo que hacer. Y veo que usted... ¿Trabajo? Es suyo. ¿Llama trabajo a lo que usted hace? Déjeme decirle una cosa, señor. Tranquilícese. Su cliente es un pedazo de mierda. Coge un cuchillo y destripa a un agente de policía que ya estaba herido. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Eso deberá probarlo. Yo lo vi. Vamos, Frank. No vale la pena. Mañana estará en su casa. Se lo garantizo. Maldito.
localizar. Es un hombre y tampoco es tan fuerte. Ha arrasado la casa de Madame Chang. Podríamos ser los siguientes. Parece que Gandhi se ha convertido. Nuestro bello Romeo. Es estúpido, gilipollas. Me estáis machacando. Oye, cierra el pico y tira. ¡Devolvedme a mi hermana! ¿Entendido? ¡Devolvédmela! ¡No la tenemos! ¿Quién eres tú? Solo uno de vosotros vivirá. No me importa. ¿Quién eres tú? ¡Solo uno de vosotros! Ya están los dos muertos. Solo quedo yo. Déjame salir. Ve a decirle a Kasayan que quiero que me la devuelva. Sí. Y que él será el siguiente. Lo haré. De acuerdo, adiós. Bien. Alguien acaba de cargarse a otro batallón de Kasayan. ¿Quién habrá sido? ¿Cómo lo saben? ¿Por la radio de la policía? No, no creo que la policía lo sepa aún. Oh, genial. Deberíamos dejarlo y escuchar solo tu contestador automático, ¿eh? Venga, vamos. Corren rumores de que usted será el próximo. Pero no se preocupe, señor Kasayan. No estoy preocupado. Tú sí deberías estarlo. Búscalos. Encuéntralos. Y mátalos. Un momento. ¿Qué ha ocurrido? Vino a buscar a la chica y nosotros no la teníamos. ¿Quién? No la teníamos. Lleváoslo de aquí. Ni siquiera sabemos si Kasayan tiene a la chica. Pues tu vigilante, digo tu propio ciudadano, piensa que sí. Mierda. Quiero encontrarla antes que él. No lo lograrás. Tengo cientos de personas que pueden hacer cualquier cosa. Y si sale al descubierto, alguien se enterará. Oye, guapa, ¿me das un cuarto de dólar? Claro. Aquí tienes. Oh, mil gracias. Canal 3, dígame. Tengo un mensaje para Helen Bolinsky. Soy Skeeter. ¿Que se ha ido? Antes de que tú desayunaras. Han matado a un policía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarle para sacarle de la calle? Fingiré no haber oído eso. Está riéndose de nosotros. Estás fuera del caso. ¿Por qué? Has perdido las drogas y también el dinero. Todos saben que actúas solo por venganza personal. ¿Y sabes qué más hay? No, dímelo tú. La gente dice que tú sabes quién se está cargando a los hombres de Kasayan y que le dejas actuar. No quiero creerlo. Pero que Dios te ayude si descubro que te has convertido en un vigilante. Y ahora largo de aquí. ¡A la orden! Creo que se llama central de demoliciones. ¿Te refieres a un desguace de vehículos? Sí, en Poison Street, eso es. Solo es una tapadera. Una tapadera de peristas de coches. Lleva años. Si descubres algo más en lo que esté Kasayan, te agradecería que... Ya sé, te compensaré. Vale. Muy bien, adiós. Es un 44 o 45. Están robando un vehículo 25152. Ahora está en 45. Que acudan todas las unidades cercanas.
Vaya, hola. ¿Es esa la forma en que sabes saludar? Es que te has vuelto un hombre muy peligroso. Entonces, ¿por qué has matado a los otros? Porque debía disparar contra alguien. Ha sido una elección muy difícil. Bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Encerrarte, eso es lo que haré. ¿Encerrarme? ¿Por qué? Ha habido mucho tráfico en el depósito de cadáveres desde que te metiste en esto. Ahí tienes el porqué. Pero tienen a mi hermana y van a matarla. ¿Por eso vas a empezar una guerra? Sí. ¿Qué harías tú si tuvieran a tu hermana o a tu esposa? No puedes seguir haciendo esto. Deja que me largue. No lo hagas. No hagas eso. ¡Ey! ¡Ey! ¡Detente! Yo no tengo elección, tú sí. Puedes dejarme encontrar a mi hermana. O si no, pegarme un tiro. Oye, este es mi trabajo. No tengo elección. Mi hermana vio cómo Chaka mataba a tu compañero. ¿Qué intentas decirme exactamente? Simplemente que no te conviene dispararme. Ayúdame. Estamos en el mismo bando. Un mensaje de Skeeter. Gracias. De nada. Joe, resérvame 3 minutos. ¿Qué tienes? No puedo explicártelo ahora, volveré enseguida. Confía en mí. Solo queríamos estar juntos y todos se volvieron locos. Se enfadaron mucho y ahora quieren matarnos. ¿Y tu hermano? Estoy preocupada por él. Me quiere, pero... Puedo hacerle saber que estás bien si quieres. Eso sería de gran ayuda. Volveremos a empezar desde cero, los dos juntos. En algún lugar donde yo... No, Tara. No quiero saber a dónde iréis. ¿Y qué vas a decir de nosotros? Que queréis estar juntos. Para quereros en paz lejos de esta locura. Quizá Billy lo comprenda. Toma. Gracias. ¿Saldrá hoy en antena? Sí. Voy a salir en la tele. Después del alboroto que has organizado, Casayan usará a Tara para cogerte. ¿Y si ya estuviera muerta? Escucha, la mayoría de los locales de Casayan son tapaderas para gente de su banda. ¿Pero qué tiene eso que ver con mi hermana? Adivina. Vamos a hablar de dos jóvenes enamorados que se han convertido en blancos humanos. A cada día que pasa descubrimos más víctimas en esta guerra de bandas que aterroriza a nuestra ciudad. Sería suficiente tener que lidiar con un pívot poderoso. Vuelve de 2 metros 20. Pero si añadimos la habilidad de Martin... En un minúsculo cuartucho, hace pocos momentos, he hablado con una hermosa joven. Muy enamorada, pero también muy asustada. No puedo enseñarles su rostro, ni tampoco decirles dónde está ese pequeño cuartucho. O de lo contrario, los mataré. Lo único que ellos... Sí, soy el inspector Fran Rossi. Quiero hablar con Helen Bolinsky ahora mismo. ¿Quién es? ¡Calla! Ya sé que está en antena, sáquela de ahí. ¿Quién es? Muchas gracias. Venga, vamos. Vamos a dar una vuelta. ¡Quieta! Sube. Soy admirador tuyo. Siempre me has gustado. ¿Qué quieres? Oh. Las noticias detrás de las noticias. Y no nos lo contaste. No dijiste dónde están Romeo y Julieta. Os lo diré mañana. A mí no me jodas, ¿vale? No lo comprendes. Tal vez
no sepas que voy a romperte los brazos. Primero uno y luego el otro. Si me conocieras un poco, no lo dudarías. ¿No me crees? ¡No! ¿Qué es lo que quieren? ¿Dónde está Helen? No lo sé. Su buscapersonas no contesta. Y ahora tengo que pedirles que se vayan. Estúpido cabrón. ¿Por qué la dejaste contarlo en la antena? ¿Dónde encontró a la chica? No lo sé. Helen no me lo dijo. No quiso decírmelo. Nunca lo hace. ¿Y quién le dio el soplo? Aquí llama el que quiere. Tal vez sus informadores. Llámalos. Haz un buen trabajo. Averigua dónde están. Diles que tienes dinero. No me importa lo que hagas, pero ponte ahí y llámalos. Rápido. De acuerdo. Por amor de Dios, muévete. Tenemos que salir de aquí. ¿Cómo estoy? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Le has matado! ¡Cállate! ¡No habíamos hecho nada! ¡Que te calles! Ni pelotas ni cerebro, ¿eh, Chaka? Hazla callar. Casayan quiere que cese la guerra. Es a su hermano quien quieres, no a ella. También caerá. No es cierto, no podrás cogerle. Estos días se ha estado burlando de ti y como siga así serás hombre muerto. ¡Cierra esa bocaza! Si la matas, nada podrá detenerle. Estarás acabado. ¿Es eso lo que quieres, Chaka? Casayan se pondrá muy contento. Cierra el pico. Tengo que pensar. Se te dan muy bien los discursos. Tengo razón. Vamos a irnos a dar un paseo en barco. ¡Andando! Southside, último piso. Bien, gracias. ¡Se la han llevado! ¿A dónde? Al puerto. Está en un barco de Casayan. ¿Y si no lo hacemos, quién lo hará? ¿Eso es todo lo que se te ocurre contestarme? ¡Vamos! Thank you.
quiero un revólver. Quiero una automática. Cromada. ¿Tengo pinta de ser Santa Claus? Venga, vamos. Sacarles de ahí. Oye, que yo no soy Pat Garrett. No quiero abrirme camino a tiros. Hay que distraerles. Ven, sígueme. Una cuenta pendiente, tipo duro. Yo me encargaré de nuestro invitado, señor Casallan. Aún no has hecho todo lo que sabes. No, ni siquiera he empezado. ¡Maldito hijo de puta!
¡Te mataré! No. Esperaba este momento. Creo que disfrutaré mucho. Caballeros, que se diviertan. El señor Gitano y yo cuidaremos de las señoras. Limpiad cuando terminéis. Y sacad la basura. ¡Te mataré, hijo de puta! Sí, señor. ¡Prepárate! ¿Qué tal la memoria? Un poco confusa. ¡Voy a refrescártela! ¿Recuerdas esto? ¡Cabrón! ¡Qué valiente! En las manos apropiadas, estas agujas diminutas pueden producir un dolor exquisito. ¿Te acuerdas de esto? Llevad de fuera, chicos. A ver si sabe nadar. ¿Pero qué quieres saber? Nada. ¡Déjela en paz! ¡No! Gracias por haber venido, Frank. Te veré en el infierno. Thank you.
¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿No es lo que debías? Pues aquí tienes tu oportunidad. No puedes matarme, cerdo. Léeme mis derechos. Mira a tu hermanito, a tu querido y estúpido hermano. Suéltala, Kasayan, no la quieres a ella, sino a mí. Vamos, tira el arma. Suéltala. Tira el arma. Suéltala. ¿Justificarás esta matanza? Echándote la culpa a ti. ¿A mí solo? Un gran trabajo, ¿eh? Un hombre. Un hombre implacable. El solo contra todo el sindicato del crimen. Aparece de noche, destruye y desaparece. Y desaparece. Gracias. Vámonos de aquí. Un despacio. Los del Canal 3 estarán a punto de llegar. No. Oh, vamos, solo una declaración. No, nada.